El siguiente programa es apto para todos. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Hola, nos complace darles la bienvenida nuevamente a este programa Sanamente en compañía de nuestro profesional Arvey Naranjo, nuevamente desde el Hotel San Juan, que nos presta el espacio para llegar a todos ustedes. Hoy con un día muy fresco, Arvey, bienvenido. Muchas gracias, me encanta saludarlo a todos nuevamente. Tenemos un ambiente espectacular precisamente para el tema de hoy. Perfecta, pero está perfecto, perfecto. Y es que el tema de hoy es la sexualidad, sexualidad en familia. Vamos a hablar de esos mitos que se tejen alrededor de este tema, que no solamente en las familias, a nivel social, a nivel laboral, empresarial, siempre resulta como mucho de qué hablar sobre este tema, Arvey. Hay unos asuntos que son el sexo, la sexualidad y la genitalidad, que son temas que están alrededor, relacionados con el asunto. Lo que pasa es que la gente siempre tiende a combinar, a envolver todo esto, y decir sexualidad tiene que ver solo con los actos sexuales. No, la sexualidad es el diario vivir de los seres humanos, es como comparto con los demás. El hecho de hablar con alguien, el hecho de ir en un bus, el hecho de estar en un colegio, en un trabajo, es un acto de sexualidad. El acercarme a los demás, mi manera de interrelacionarme. La genitalidad ya tiene que ver más con esa parte del acto sexual como tal, y el sexo simplemente lo que te diferencia de hombre o mujer. La gente tiende a confundir y eso es lo que genera la mayoría de los mitos. ¿Por qué? Porque la gente no se permite hablar. A veces es una palabra o que se presta para meter el doble sentido o simple y sencillamente se presta para estar callados porque ¿qué va a pensar la cultura de mí? Son temas tan normales que cuando los hablamos sin problemas de pronto nos dan mucho entendimiento. Muy bien, entonces ¿por qué cree usted que se va dando como esta confusión entre los términos? Siempre que se habla de sexo, de una se piensa en los genitales y en nada más. Y hay otros asuntos que hacen parte de la sociedad y que son sexualidad. Entonces, ¿por qué se da como este malentendido en esos aspectos? ¿Viene de la educación de casa, de las escuelas? ¿Cómo se da? La cultura ha marcado mucho. La cultura ha marcado mucho. O sea, recuerde que siempre lo que tiene que ver con sexualidad, no refiriéndonos a la relación con los demás, sino sexualidad refiriéndonos a lo genital y a la identidad sexual y todo este montón de cosas, siempre ha sido un tabú. O sea, el cuerpo humano ha sido un tabú, la relación a nivel afectivo ha sido un tabú. Entonces, son cosas que o se tapaban o se escondían o simple y sencillamente se han manejado desde la prevención, desde, yo diría, lugares equivocados, pienso yo, porque a veces lo que hacen es generar malicia y generar incertidumbre y generar curiosidad en las personas. Ahorita hablábamos, por ejemplo, un poco sobre por qué la gente simple y sencillamente no se prepara antes de estos temas, o por qué cuando nuestros hijos nos hacen las preguntas nos acobardamos. Y de ahí vienen, yo creo que todos esos cuentos que han inventado, porque cantidad de cuentos que hay que bien lejos de la realidad que está. El nacimiento de los niños, por ejemplo. Pobres cigüeñas, deben tener unos músculos fuertes de cargar a esos niños, porque uno que nace muy gorditos. Sin embargo, Arvey, ahora también lo hablamos ahorita detrás de cámaras, y que ya vemos que los niños de hoy en día hablan muy libremente de temas de sexo, de genitales, ese tipo de cosas, y cuando uno estaba niño, si uno lo hacía, pues de una tenga la correa en la espalda. Pero ellos lo hacen tampoco como conscientes ni con una educación, lo hacen como muy deportivamente, de una manera muy light, también porque se da como esa transformación en esas culturas con el sexo. La cultura ha cambiado mucho. Como usted decía, antes nadie podía tocar el tema. Es más, independiente de la edad, ni siquiera el niño, así fueras un adulto, nadie tocaba el tema. Los tiempos han cambiado mucho, pero si usted se da cuenta, hombre, han cambiado al extremo. Porque entonces pasaron del no hablarse, ni siquiera al hablarse, sino a la parte morbosa del hecho. No del respeto, sino morbosa del hecho. Entonces, ahorita hablamos, por ejemplo, hay algo muy particular, y es que entre la edad de los 4 y los 5 años, los niños se están descubriendo. Entonces es muy normal ver niños entre los 4 y los 5 años
que ven sus partes íntimas, que se tocan sus partes íntimas, y nosotros como padres apenas vemos eso, nos espantamos, abrimos los ojos, pegamos el grito al cielo, cuando ellos están tranquilos. Pero eso es normal, ¿cierto? Pues no pasa nada. Es la etapa del descubrirse. Es algo muy normal. De hecho, todos nosotros hemos pasado por eso. No sé si nos acordamos o no, pero todos hemos pasado. Cuando yo tengo a mi hijo de 4 o 5 años y yo abro los ojos y le digo, ¡ah, culicagao! Y le pego en la mano, o simplemente lo retiro, él le está diciendo, uy, ¿pero qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que hice tan malo? Cuando simple y sencillamente era un acto de descubrirse, lo convertí en un acto de malicia. Y eso va a empezar a conectarlo con todos esos chistes que a diario va a escuchar, con todos esos cuentos que de los amigos va a escuchar. Y nunca te voy a preguntar, papá, porque salgo con un regaño como este. Entonces, claro, se van a buscar afuera lo que en la casa no les dan. Sí, cierro la comunicación con la familia. Y cuando vos buscas afuera, ¿qué vas a encontrar? Nada que tenga que ver con el respeto por sí mismo y por el otro. Todo lo que tenga que ver con el uso y el abuso del otro. Sí, decíamos ahorita que mientras más prohibición haya, mientras más alta sea esa prohibición, ese hermetismo con el tema, mayor va a ser también la curiosidad de los niños de seguir buscando entre ellos mismos o afuera, con los amiguitos, con las amigas, claro, o con gente adulta también. Sí, pero tengamos en cuenta algo, y es cuando hablo con mi padre, por ejemplo, soy un niño y hablo con mi padre, el padre tiene que tener en cuenta, primero, no decir mentiras, las mentiras no tienen sentido. No inventar películas, las películas son muy buenas en televisión. Sí. Ser muy claros, con un idioma que el niño pueda entender, porque yo no le puedo explicar al niño como le puedo explicar a un adulto. Pero sin dar más información de la que me están preguntando, porque cada cosa se tiene que dar en su lugar. Si a mí me pregunta sobre un hecho, yo contesto sobre el hecho de la manera que él me pueda entender. Porque mucha información, al mismo tiempo, el niño no va a ser capaz de asumirla, y simplemente le va a generar más conflictos de los que ya tiene. Y llamar las cosas por su nombre, como son. Claro, si no, ¿para qué las nombramos? O sea, ¿qué sentido tiene meterle malicia a los asuntos? Ya bastante malicia van a tener. Vea el programa que quiera, la novela, la película, lo que usted quiera, las noticias, todo tiene escenas y situaciones. Entonces, si yo le meto más malicia a lo que ya se está metiendo, ¿para qué? Es preparar para que él enfrente un mundo. No sacarlo de ese mundo porque por algún lado lo va a aprender. ¿Y quién más que aprenderlo con amor y respeto que los mismos padres? Arbey, ¿hay una edad fija en la que los niños empiecen como a preguntar o a tener curiosidad? ¿O eso se va dando con el tiempo? ¿Los papás tienen que prepararse para cuando eso pase? ¿O ellos llegan en un momento y ya? Todo es muy relativo, pero básicamente en esas edades, 4 y 5 años, porque empiezan a descubrirse. Entonces, cuando empiezan a ver la diferencia entre la mujer y el hombre, sea por la mamá, por una vecinita o por alguien, entonces, o por la hermanita, cuando empiezan a ver la diferencia, van a empezar a preguntar, ¿yo por qué tengo? ¿Usted por qué no? ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? Entonces, es empezar, básicamente en esa edad. Otros elementos van a ir llegando con el tiempo, en la medida en que van escuchando en el colegio, en que van a ir viendo en otros medios. Simple y sencillamente que tengan la confianza de acercarse donde ese padre, donde esa madre, como le decía ahorita, porque son los más indicados, porque le van a enseñar la parte real, bonita y respetuosa del hecho. Señores padres, si ustedes no lo hacen, la cosa es sencilla, alguien afuera lo va a hacer, hay un peligro más grande. ¿Qué tal si usted no lo escucha, pero lo escucha un señor bien pervertido de afuera, bien perverso de afuera? Hoy en día tenemos un problema, el madresolterismo. Niñas de 9, 10 años que están empezando apenas y ya son madres. ¿En manos de quién han caído? ¿Por qué han caído? Entonces, es donde está el punto. No es abrir los ojos por abrir, es educar. Y es educar desde los valores, desde el respeto, para que aprenda a elegir. Y es educar desde lo que yo como padre la quiero, para que no alguien desde afuera llegue no solo a enseñar lo que quiere, sino a inducir y a violentar otras cosas. Puede suceder que los padres dejen esa educación sexual en manos de los colegios, porque los papás dirán, no, yo no sé nada de eso, qué pena hablarle a mi niño de eso,
que se los enseñen en el colegio y de pronto en el colegio no lo hacen de la mejor manera o los niños no se sienten como en la comodidad de hablar de esos temas delante de sus compañeros, con los profesores. Es una posición muy cómoda, la mayoría de los padres lo hacen, se lavan las manos y la prevención que la del colegio. No, por eso son estos programas, por eso estamos hoy aquí, para enseñar a ustedes padres que ustedes son los número uno en prevenir. La prevención tiene que empezar en la casa con ustedes, es la diferencia. Porque si lo dejo para el colegio, entonces empieza el profesor o el psicólogo o alguien con el tema, pensando que ya vienen ciertos aprendizajes y no están. La prevención empieza en el colegio ya un poco más adultos y a esos 4, 5, 6 años con todas esas preguntas que tiene, quién sabe qué respuesta les han dado. La prevención es parte de la responsabilidad que los padres tienen que asumir, pero los padres tienen que prepararse. Hay una frase que a mí me gusta mucho y es, los padres me dicen, Arbey, es que nadie viene con el manual debajo del brazo. Entonces yo les digo, ¿sí? ¿Cuántas veces te invitaron antes de ser padre a una conferencia y dijiste, no, de pronto nunca lo voy a hacer? ¿Cuántos programas como estos tuviste la posibilidad de ver y cuando llegó el momento preferías el partido de fútbol? O sea, estos programas son tu manual debajo del brazo para que cuando llegue la hora de aplicar, tengas las herramientas para aplicar. Independiente que se ha cometido un error. Yo siempre he pensado, y yo creo que en todo Colombia lo hicieron, es educar la sexualidad, la prevención en sexualidad desde el acto en sí. ¿Cómo educar, cómo enseñar a un adolescente o a un niño desde el acto en sí cuando eso probablemente es abrir curiosidades? Recordemos que en la adolescencia las hormonas están disparadas. Hay unos actos impulsivos que no le ponen límites. Entonces, si yo le digo, mira, vos lo puedes hacer con esto y no hay problema, no estoy pensando en a quién le estoy diciendo. Porque es que son actos impulsivos donde no se están midiendo a veces consecuencias. Es más bien no educar para la sexualidad, sino educar para una sexualidad responsable. ¿Qué es educar para una sexualidad responsable? Me quiero y me respeto, por eso tomo las mejores elecciones para mi vida. Te quiero y te respeto, por eso tomo las mejores elecciones. Entonces, desde ese lugar, simple y sencillamente, las cosas no se van a dar a los 8, 9, 10, 12 en la adolescencia, sino en el momento que tengan que darse, con los elementos de responsabilidad y de amor propio que tengan que darse. Y esa educación tiene que darse con la claridad de que sexo es una cosa, sexualidad es otra y genitalidad es otra, sí. Porque tienen como a mezclarlo todo. Esos elementos, más la capacidad de elegir, y a eso agréguele todo lo que son valores. Entonces, cuando yo tengo ciertas decisiones en mis manos, voy a pensar en, hombre, me valoro, valgo mucho, esta pareja no, o sea, valgo mucho como para lo que me están ofreciendo, no es el momento, me respeto, voy a poder tomar decisiones desde eso. De lo contrario, simple y sencillamente será un acto instintivo como el que tienen los animales y los seres humanos, tenemos otra connotación de la vida y otros proyectos de vida. ¿Cuánta gente que vos conoces ha tenido un montón de proyectos y de repente por un embarazo a corta edad se tienen que dedicar a cuidar sus niños y abandonar colegios, universidades y un montón de cosas? Claro, amigos, familia. No significa que un niño te corte la vida, pero sí tenés que cambiar un poco tu vida. Sí, te la cambia mucho. Obviamente, te la cambia mucho. Arbey, principales tabús que se dejan alrededor del sexo dentro de las familias. Cosas que lleguen a su consultorio, a sus experiencias, que nos quieras compartir. Los principales tabú con respecto al sexo en la familia, mire, los padres tienen pánico a enseñarle a los hijos, porque no saben cómo hacerlo. Entonces el tabú es pensar que educar a los hijos es hacerle daño. Uno de los que se ha cambiado mucho es hasta hace unos años atrás, cuando el joven o la joven estaban en la adolescencia, los padres ya no los abrazaban, sobre todo el padre hombre, ya no los abrazaban, porque consideraba un acto de irrespeto
hoy en día estamos en la cultura del abrazo. Entonces los padres ya tienden a abrazar más a sus hijos, a compartir más con sus hijos. Hablar de la sexualidad con sus hijos, los padres le sacan mucho el cuerpo. Le sacan mucho el cuerpo porque tienen miedo a quedar mal frente a ellos. Entonces siempre hay una disculpa. Los padres no se preparan lo suficiente. Cuando es algo tan natural en el ser humano. Sí. Y eso radica en algo. Tienen mucho miedo a sentir. Porque entonces, ¿cómo los concebieron, cierto? A los hijos. Hay un asunto y es que listo, cuando los niños están pequeños, está el amor, el pico, el abrazo, venga, lo cargo, pero van creciendo y usted lo decía, se va transformando ese amor. De pronto, en el caso de los padres, padre, hijo, hombre, puede ser porque, bueno, ya es un hombre, ya no le puedo dar besos, ya no lo puedo cargar porque entonces se me va a volver homosexual. Puede pasar lo mismo con la mamá. Deje de mimar a ese muchacho porque ya se está grande y no sé qué, ¿cierto? O cuando es una hija y el padre, ya de pronto se empieza también como a malentender la relación. No falta la vecina maliciosa metida que diga, mira cómo le está cargando la hija, cómo la abraza. Puede pasar. Con la hija y el padre era parte de los mitos que habían antes. En la misma adolescencia funcionaba igual con padre que con el hijo que con la hija. Era parte de los mitos que había. Entonces ya no abrazo a mi hija porque entonces de pronto ella va a pensar que estoy yendo de más allá y, como le digo, eso ha cambiado mucho. Frente a la madre, si vemos, es más como una cultura machista, es más el padre el que ha marcado los límites, porque la madre seguía como en esa tónica. La madre antes y hoy en día ha sido muy querendona y muy afectuosa. Antes era más cantaletosa, pero... La mía sigue siendo cantaletosa. Sí, ah, bueno, eso depende también. Pero simple y sencillamente es más como esa cultura machista de la que venimos. Y sobre todo ciertos lugares de Colombia. Antioquia es un lugar muy machista, la costa es un lugar muy machista. Entonces, desde esos lugares, los Santanderes y bueno, muchas partes de Colombia, se intenta poner una barrera y deja el otro sin piso. Porque de repente tenés un padre, hombre que te escucha, que te da acercamiento, y cuando vos pensás, desaparece. ¿Y entonces qué pasó aquí? Hay otra cosa y es el padre que nunca ha existido, lo que decíamos ahora. Salgo a buscar en el afuera lo que no tengo en el adentro. Tanto en él como en ella, salen a buscar un padre o una madre en el afuera y terminan a veces desde ese afán de conseguir, no eligiendo pareja, sino metiéndose con un sustituto que llega, que con dos o tres palabritas les endulza el oído, entonces ya no hay una relación afectiva, sino dependiente y una sexualidad totalmente errónea, porque no es ni un compartir, sino simplemente la necesidad de cubrir un vacío. Esa necesidad de elegir o ya la capacidad que va adquiriendo el ser humano de elegir con quién estar, ¿podríamos encasillarlo en cuál de los tres componentes? ¿Sexo, sexualidad o genitalidad? Son los tres. Primero, está ese compartir con el otro. Mi madre decía algo, escoja muy bien las amistades porque en ella puede estar su pareja. Entonces, en el compartir con los demás, vos vas viendo y algunas personas te llaman la atención, otras no. Listo. Está la elección de objeto, o sea, ahorita lo hablábamos. Ese cuento de que venía en tanta controversia, de que no se nace hombre o no se nace mujer, uno nace hombre o nace mujer. Eso está para mí, o sea, es mi posición. Usted nace hombre, está mujer, el médico cuando nace le dice, usted es hombre o usted es mujer. ¿Qué es lo que viene después? La búsqueda de esa identidad sexual. O sea, usted es hombre o es mujer, pero después viene la búsqueda de la identidad sexual. Algunos psicoanalistas lo plantean como la búsqueda del objeto, o sea, ese objeto, esa persona que te hace feliz. Cada persona decide realmente qué lo llena, realmente qué lo hace feliz. Entonces ahí es donde estamos hablando del sexo, simplemente ese otro o esa otra que te llena. Y estamos hablando de la genitalidad, que es como con lo que culmina todo. O sea, el ser humano realmente pasa por todos los parámetros, pero en última instancia, la sexualidad tiene que pasar de la genitalidad.
del compartir, o sea, la genitalidad no tiene que ser el fin último, porque es que no es solo estar con el otro por estar. Tenemos un problema hoy en día, ya que estamos hablando de la familia y la sexualidad, es nos metimos en un mundo de objetos, somos objetos en un mundo de objetos. Esto es un objeto, simplemente es un vaso. Yo lo puedo coger, lo puedo tirar aquí, lo puedo quebrar y pago otro. No hay problema. Pero un ser humano no se paga. La gente aprendió a utilizarse. Hoy la sexualidad o la genitalidad más bien la están viviendo desde el objeto. Entonces vos ves que la conocen o lo conocen, van, tiene una noche de romance. Si te vi, no me acuerdo. A veces no hay consecuencias, a veces hay consecuencias como embarazos no deseados, no planeados. Porque el no deseado es un cuento distinto. Embarazos no planeados y o enfermedades de transmisión sexual, entre muchas otras consecuencias. Cuando la gente entienda, cuando la gente regresa a los valores, que debería ser la verdadera educación en sexualidad, más que hablar de penes y vaginas o de preservativos, cuando la gente realmente regrese a los valores, entonces va a entender que no es un objeto, va a entender que es un sujeto de valores. Y cuando entiende que es un sujeto de valores, entonces aprende a elegir, porque se siente tan importante que solo va a elegir lo mejor para su vida. Y solo en ese momento va a trascender de un momento de genitalidad a un momento de afectividad. Usted me hace una pregunta muy importante ahorita. El lugar del colegio, el colegio puede reforzar lo que la familia da, pero es la familia la que educa. Y si la familia tiene modelos adecuados, si la familia tiene valores adecuados, si la familia te está dando una educación apropiada, entonces cuando llegue toda esta situación, simple y sencillamente, vas a elegir no para satisfacer tu necesidad fisiológica, sino para estar lleno con una pareja que elijas. Muy bien, a ver si aprendí. Entonces, sexo es lo que me define como hombre o como mujer. No, sí, nada más. Sexo. Sexualidad son las relaciones que se empiezan a tejer ya socialmente, a nivel social. Cuando empiezo a descubrir qué es lo que me gusta, qué es lo que me llena el vacío, si me gusta un hombre, si me gusta una mujer. La sexualidad en sí es solo la relación que el ser humano tiene con su entorno. El sexo es hombre o mujer y la elección que haces de identidad en algún día. Y ya genitalidad estaríamos hablando ya como del acto sexual como tal, ya las partes íntimas pues de la persona. Es. Muy bien. Está aprendiendo. Bueno, ¿cuánto me saqué ahí? Hay otro tema en la sexualidad y que tiende a ser un tabú dentro de las familias y es la masturbación. Esto es algo por lo que pasamos todos hombres, mujeres, de pronto en mayor medida los hombres, pero también cómo se maneja ese tema dentro de la familia cuando el niño empieza a sentir que tiene que explorar su cuerpo y a sentir esas sensaciones sexuales. Voy a hacer esa investigación en mayor medida a los hombres. Era, yo no, pues, creo. No sé, es como, o también puede ser por lo del machismo del que hablamos ahorita. Se lo cree que es el hombre el que lo se que masturba pasa más que es las mujeres. Eso. O sea, hablando de tabú, el hombre tiene un problema muy grande y es que a veces cree que entre más tiene, más macho es. No es el cuento. De hecho, no me meto por ahí porque hiero muchas susceptibilidades. O para otro programa. Por psicoanálisis, muchas cosas. Bueno, me quedo ahí mejor. Pero tampoco se trata de lo uno del otro. No se van a asustar los que por ahí me estén escuchando. Cuando hablamos de la masturbación, mire, de pronto se encuentran en iguales proporciones, sino que de una u otra manera, por todo ese sistema cultural que traemos, se esconde o se cubre más. El autoerotismo, masturbación, es parte natural en el ser humano, sobre todo en ciertas etapas del ser humano. Pero, como la adolescencia y eso, eso no quita que no se presente durante la vida en general. Pero recuerden que en la vida siempre hay una línea que marca la diferencia entre lo normal y la enfermedad. Pues la masturbación puede ser algo normal, pero hay algo que se llama onanismo, que es la compulsión por la masturbación. Cuando la masturbación se muestra de manera constante, de manera repetitiva, entonces ya estamos hablando de una adicción a la masturbación. Y ya es algo
como cuando el sujeto se siente muy estresante, negrita, entonces ya empieza a buscar justificaciones para masturbarse, entonces ya encontramos eso. Una anomalía de la masturbación ya no es normal. Al masturbarse puede ser normal, en tanto en hombres como en mujeres. Pero cuando, y sobre todo, como le digo, en ciertas edades. Pero cuando se pasa de cierto nivel, cuando se parte, cuando se vuelve algo más constante, ya se convierte en un onanismo, que es masturbación compulsiva, una dependencia a masturbarse, y ya es una enfermedad. Entonces, ¿en qué situaciones estaremos hablando de onanismo? Pues cuando se puede dar, cuando se puede dar cuenta la persona que ya es una patología que, y que lo cogió ya como, como una adicción. Cuando lo hace muy constante. O sea, que lo haga esporádicamente es normal. Pero cuando ya es muy constante, o cuando lo asume como, como el sustituto de, cuando ya lo asume como el sustituto de, o como, hombre, hoy tuve un día cansado, entonces voy a ir a como el reemplazo de algo, entonces ya no es sano, porque entonces simplemente le está dando un lugar que no es, no es normal. O sea, yo no puedo decir que la masturbación es el reemplazo de mi vida sexual en general, porque entonces estaría diciendo que voy a anular toda mi vida por eso y termino convirtiéndola en ese hábito. ¿Y en qué termina ese onanismo? Todas las relaciones afectivas, incluso la relación de pareja, termina siendo un lado. Conozco muchos casos donde el sujeto, teniendo una bonita mujer, una mujer que lo complace, simplemente termina aislándose, masturbándose, y sobre todo, hoy con tantas, tantos sistemas y tantas cosas, para no ser él, daña matrimonios, desbarata matrimonios, desbarata relaciones, porque se vuelve totalmente adicto a la masturbación. Para ir cerrando, ¿cuáles serían entonces las consecuencias de una patología en la masturbación a nivel saludable? Mire, pues, cuando mental, hay una masturbación compulsiva, simplemente estamos hablando de una baja estima. Entonces la gente que se masturba de manera compulsiva tiene baja estima y las consecuencias son tan grandes como el aislamiento, como el deterioro, porque físicamente hay un desgaste muy alto. Socialmente empieza a aislarse, las relaciones afectivas empiezan a perder sentido, y aunque consiga parejas y tenga parejas, nunca va a encontrar la misma satisfacción, entonces empieza a deteriorarse. Su vida en general, social, afectiva y física, empieza a medir consecuencias. Muy bien, vamos llegando al final entonces. ¿Qué tal el programa de hoy, Arbey? A nivel de conclusión, podríamos decir que el ser humano simple y sencillamente tiene que aprender a vivir su sexualidad de forma adecuada y de forma sana. Pero la única manera de hacerla no es colocándose en el lugar de objeto, sino en el lugar de sujeto. Sujeto de valores. Es reconocerse como una persona de valores para saber elegir realmente quién ingresa a su vida. Es romper con todas las adicciones y es vivir una sexualidad responsable, adecuada y sana. Tener mucho cuidado con los programas de prevención que existen en el momento, porque algunos no incitan a la sexualidad responsable, sino que generan curiosidades que pueden terminar alimentando el lugar de objeto del ser humano. Y es donde estamos perdiendo a nuestros adolescentes, y es por eso que las estadísticas han mostrado que muchos de los programas de prevención han terminado en un mayor número de madres solterismos a temprana edad. Muy bien, ahí está entonces la recomendación para las familias: vivir la sexualidad de la forma más responsable, más abierta que se pueda con sus hijos, no dejarlo todo en manos de los colegios, que si bien ayudan, no dan una solución a raíz. Yo pienso que tiene que ser un trabajo articulado entre las dos partes para dar un buen fin a la convivencia familiar. Sexualidad, cuando nos relacionamos en sociedad, sexo, cuando me defino como hombre o como mujer, y genitalidad, ya cuando hablamos del acto sexual como tal. Estos fueron todos los temas que abordamos el día de hoy en Sanamente. Muchas gracias, Arbey, por estar con nosotros siempre aquí llevando la información a la familia, y gracias al Hotel San Juan por prestarnos el espacio para llegar a todos ustedes. Nos vemos pronto. AUPAN, la televisión de los andinos.